Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez no es ninguna noticia ni de Pokémon ni de Animal Crossing, sino que es un vídeo de la sección de Pokémon que hacía tiempo también, pues eso, que teníamos poquitos vídeos y quiero darme un poquito más de prisa al completarla, sobre todo porque cuando se avecinan ya los nuevos juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna, quiero hacer lo mismo pero en los próximos juegos, también para ayudaros en esa aventura y poder completar la Pokédex mucho más fácil. Como ya sabéis, es una sección un poquito más de información para ayudarnos tanto los más avanzados como los que estéis empezando en este mundo, en esta saga de Pokémon, para que más o menos no nos tengamos que aprender todos a qué nivel evolucionan, por si acaso, para son muchísimos Pokémon, son más de 700 Pokémon, y aprendernos, de quién evolucionan o a qué evolucionan sabemos más o menos, pero sobre todo el nivel específico al que evoluciona es muchísimo más complicado que nos aprendamos todos. O cómo, de qué forma evolucionan. Algunos son especiales. Eevee, ya sabéis, cada uno tiene una evolución distinta dependiendo de las formas que se pueden evolucionar. Luego algunos evolucionan con piedra, otro por intercambio, otro solo por nivel, otros no evolucionan. Entonces, como son muchísimos Pokémon y algunos estáis empezando, no os pongáis nerviosos, porque al final, al cabo, después de mucha práctica, al final lo vais a terminar aprendiendo. Pero bueno, más o menos es para ayudarnos y para el más avanzado directamente también ver el nivel y ya está, ¿vale? Es un poquito más de información o ayudarnos a todos. Como estáis viendo, hoy toca a Wingull. Como ya sabéis, un Pokémon de tipo agua y volador que, como ya sabéis, evoluciona a Pelipper, como estáis viendo, y evoluciona al nivel 25, eso es muy importante. Y como ya sabéis, todos los Pokémon evolucionan en ese mismo nivel o de esa misma forma, sea el juego que sea, ya sean juegos anteriores o el propio juego en el que estamos ahora, Pokémon Rubio, Omega, Zafiro, Alpha, o directamente los propios juegos, en los próximos juegos de Pokémon Sol y Luna, a no ser que Nintendo prefiera, bueno, Game Freak, que es el que desarrolla el juego de Pokémon, a no ser que especialmente quiera cambiar alguno de ellos, pero bueno, si alguno cambia, no os preocupéis que os informaría sin ningún problema. Ya sabéis que os traigo también para que podáis ver cómo evoluciona mi Pokémon también en el propio juego, para que veáis que es completamente real y sobre todo ver cómo evolucionan estas nuevas ediciones comparadas con las primeras ediciones, que también las primeras eran bastante... los gráficos no es que fueran muy buenos, pero bueno, al menos que podéis ver también cómo evoluciona para que lo veáis vosotros también. Como estáis viendo, me está evolucionando mi Wingull a Pelipper al nivel 25, como ya he dicho anteriormente. Bueno, ya acabáis de ver cómo ha evolucionado mi Wingull a Pelipper. Ya sabéis que es a nivel 25 y da igual el juego que sea. Así que ya habéis visto cómo evoluciona, ya sabéis exactamente a qué nivel, a quién evoluciona y más o menos ya sabéis más cositas sobre este nuevo último juego, el remake de Pokémon Rubio, Omega y Zafiro Alpha. Intentaré terminar toda esta región de Hoenn antes de que llegue Pokémon Sol y Luna, porque como veo que os gusta, sobre todo en Rubio, Omega y Zafiro Alpha, pues también lo quiero hacer en Pokémon Sol y Luna, pero bueno, dejadme en los comentarios si realmente queréis una sección de estas en Pokémon Sol y Luna, que yo creo que va a venir bastante interesante, pero no os preocupéis, que intentaré terminar la región de Hoenn y posteriormente también quiero ir completando esta también con las regiones anteriores, pero no os preocupéis, que cuando tenga algo más de tiempo y eso, intentaré subir más vídeos de estos que sé que os gustan y sobre todo para ayudaros tanto en la aventura como para poder ayudaros a completar esa Pokédex, que es muy complicada ahora ya con más de 700 Pokémon. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, como digo siempre, que sigáis disfrutando de mis vídeos, y nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!